You all know that air pollution is a big concern. It affects to the global warming and many other problems. But how can it affect our lives and health? In this project, we'll interview some people in the street about air pollution, and then we will ask professionals in this field. So, this is what we read. Which do you think is the main pollution activity in Zaragoza? Posiblemente partículas de nitrógeno, porque pues he visto los índices y están muy altos en Zaragoza, y yo creo que lo que peor es de las chimeneas y de la fábrica de papel a la ciudad de Zaragoza. Pues exactamente no sé cuál puede ser, pero diría que es el polvo de la construcción o alguna fábrica como la fábrica de coches. La principal contaminación atmosférica que tenemos es la de humos negros, que son pequeñas partículas que se producen por los procesos de combustión de las calefacciones que tenemos, sobre todo en invierno, y también por el tráfico rodado, los coches, los camiones y todo lo que circula por nuestra ciudad. Esto hace que todas estas partículas se vayan dispersando por el medio ambiente y, lógicamente, cuando vamos por la calle, cuando hacemos deporte, pasar nuestro tracto respiratorio. Do you think CIERZO decreases air pollution levels? Pues si viene con polvo, no. Normalmente cuando hay viento hay polvo, entonces no sé. Pero sí limpia el aire. Sí, creo que afecta porque hace que las partículas no se concentren en Zaragoza porque por el viento pues se mueven a otras partes. Pues cualquier factor que favorezca la dispersión atmosférica reduce la concentración de contaminantes. Pero lo importante realmente es la reducción en las fuentes, en los vehículos a motor, con una movilidad más sostenible y activa, que tiene además muchos co-beneficios en la salud. No podemos dejar en manos del CIERZO un fenómeno atmosférico meteorológico que la calidad del aire en la ciudad. Do you think air quality affects cardiorespiratory diseases? Sí, creo que afecta porque es el aire que respiras y pues puede afectar a tu salud. Sí, sí que afecta, porque al final la gente que sufre de esas enfermedades pues sufre más con partículas de aire nocivas y todo eso. Pues sí, la contaminación atmosférica tiene un enorme impacto en la salud de las personas. Su mayor impacto es fundamentalmente en esas enfermedades respiratorias, pero también en enfermedades cardiocirculatorias, ictus, enfermedades del corazón, etc. Pero también ocasiona otros impactos en salud, como son, por ejemplo, la prematuridad y el bajo peso al nacer, es decir, influye en los embarazos y en el nacimiento, agrava innumerables enfermedades neurológicas, a largo plazo tiene también efectos sobre cáncer en diferentes órganos y sistemas, puede provocar trastornos cognitivos y del aprendizaje en la infancia. Es decir, en resumen, la mala calidad del aire es el primer factor ambiental de impacto en salud y afecta a muchos aspectos de la salud individual y de la comunidad. Por tanto, hay que protegerse y reducir la contaminación atmosférica si queremos tener una mejor salud. What do you do in order to protect yourself from air pollution? Actualmente no hago nada. Pues sí, intento no salir a la calle en esos días porque al final pues supone un riesgo para la salud. Entonces intento pasear menos o si eso, pues si tengo que sacar las perras, pues sacarlas menos tiempo. Desde las políticas públicas se debe apostar de manera decidida por la salud y por un medio ambiente saludable, desde lo común y desde lo colectivo, mediante el fomento de una ciudad más amable, con una movilidad sostenible basada en movilidad activa, caminar, bici, en un transporte público sostenible, tranvía, bus eléctrico, de calidad, accesible, eficiente. Además, se debe favorecer el verde urbano, que es otro factor saludable ambiental muy importante, y la ciudad cercana, donde sea fácil hacer tus actividades cotidianas, trabajo, ocio, diversión, encuentro, cultura, cerca, sin realizar largos desplazamientos. Y luego ser parte de la solución, practicando a nivel individual, con el apoyo de las políticas públicas, esa movilidad más sostenible, activa y autónoma. En caso de episodios de contaminación, sí que hay que exigir una buena comunicación de las autoridades para tratar de proteger a los grupos vulnerables, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, para que se protejan, no salgan de casa, no hagan ejercicio en momentos de máxima contaminación y reducir el tráfico en esos momentos. We would like you to be concerned about the importance of the air quality in our city and how we can maintain good values of it in order to take care of our health. Also, we don't want to forget about giving thanks for all the people that have participated and contributed to the production of this video.